Otra Copa del Mundo y otra eliminatoria para Alemania. Los hombres de Joachim Löw no decepcionan cuando se trata de la más importante de las competiciones de fútbol. Su imperio se ha mantenido invicto tras conseguir 7 puntos en sus victorias contra Portugal y Estados Unidos y el empate ante Ghana. Löw sabe que su equipo no puede ser complaciente cuando se enfrente a Argelia en la segunda ronda. Vimos que Argelia no solo tiene un jugador importante. Algunos de ellos juegan en España, otros en Francia. Algunos en equipos juveniles nacionales de Francia. Todos tienen mucho talento. No da la sensación de que haya un jugador que destaque, que sea la estrella. Son todos un equipo unido. Dos derrotas en semifinales en las dos Copas del Mundo anteriores y una derrota en la final contra Brasil en 2002. Los germanos están más sedientos de éxito que nunca y luego confía en su equipo y en uno de sus hombres, Thomas Müller, para conseguirlo. Puede que Müller no esté tan en el centro de atención en Alemania que cuando se encuentra fuera, pero cuando estoy lejos de Alemania y asisto a partidos de fútbol, siempre escucho el nombre de Müller, y lo escuché el año pasado y el año anterior. Así que Thomas Müller tiene una gran reputación desde el punto de vista internacional. La gente siempre habla de lo peligroso que es en el campo de juego. Puede que sea un tipo de jugador diferente a Messi o Neymar, pero siempre es tan peligroso como cualquiera, eso al mismo nivel. Después de que Miroslav Klose igualara el récord de 15 goles en una Copa del Mundo a Ronaldo, Müller conseguía su noveno tanto en el torneo contra Estados Unidos. Alemania sin duda tiene la potencia necesaria para derrotar a los argelinos en Porto Alegre el próximo lunes.